A las 19:30 llama a Policía Caminera, dando aviso de lo que en principio era un despiste. Concurre una dotación al lugar y bueno, al llegar vio que no era solamente un despiste, que había habido una colisión entre un auto y un camión y un posterior vuelco del auto. Por lo que nos dirigimos con otra dotación más al lugar. Había dos personas para ser atendidas y trasladadas al hospital. La ambulancia llegó de inmediato, dimos avisos nosotros al hospital y bueno, fuimos armando toda la cadena de emergencia, ¿no? Llegó la ambulancia, se hicieron las curaciones, lógicas de lo que tenía cada accidentado y fueron trasladados al hospital. Diego, si bien no sonó la sirena, porque nos enteramos, que cómo se manejaron ustedes. Nos decías que fueron pensando que era algo tranquilo y bueno, se encontró con otro panorama. Sí, por ahí la gente Vidal que ha visto que en el servicio éramos pocos, pasó que en realidad fuimos a algo que creíamos leve, algo casi de rutina, que es ir cortar un cable de la batería para evitar un posible incendio posterior. Y bueno, nos encontramos con un panorama que era más que cortar la corriente. Y estábamos acá, en ese horario estaba la escuela de cadetes, estaba funcionando la escuela de cadetes, así que había bomberos que estaban trabajando en la instrucción también. Así que parte de esos bomberos fueron en la primera dotación y nosotros hicimos el refuerzo con la segunda dotación. Y no hicimos toque de sirena porque en principio creíamos que era algo mucho menor. En lo que respecta a los ocupantes, ¿cuántos ocupantes venían en cada vehículo? Eran dos personas mayores que estaban en el vehículo que había volcado, con heridas leves, venían con cinturón de seguridad, así que las heridas fueron leves, y venía el ocupante del camión que él resultó ileso. No sé cuál fue el motivo del accidente, no lo sé, la verdad no lo sé. Sé que hubo un roce entre los dos vehículos y bueno, el posterior vuelco del rodado menor. La verdad que era una curva, no sé si habrá sido un error de cálculo, no hablé con ninguna de las personas involucradas sobre el hecho en sí. No hubo lesionados graves, digamos. No, graves no, leves. Lo que sí, bueno. Por precaución, las medidas lógicas de siempre, ¿no? Tratar de inmovilizar, de trasladar en ambulancia y que quien determine que están ilesos sea un profesional, un doctor. Bien. La peligrosidad sucedió en la ruta 55, ¿no? Esas rutas angostas, que mano y contramano, que quizás complican un poco lo que es visión y también el manejo de los vehículos. Sí, seguro. La 55 es una ruta muy angosta, tiene poca demarcación. La verdad que tiene poca demarcación, eso también complica a veces el ir sobre la cinta asfáltica. Una distracción puede haber sido, una curva también es un motivo más como para agregarle una complicación. Pero sí, la 55 tiene esa característica de que no puedes dar paso. Hay que hacer una maniobra bien coordinada. E incluso después cuando nos quedamos haciendo el señalamiento, el corte, teníamos que combinar con quien viniera de enfrente para poder dar paso a uno o a otro. Es muy angosta la ruta. Bien, que en cuanto a otras salidas, ¿han tenido alguna otra actividad de Diego? No, tranquilo. Gracias a Dios, servicios, nada. Esto de ayer, que también, afortunadamente, dentro de todo, heridas leves.